Bien Dulce surge cuando estaba estudiando arquitectura. Yo llevaba los postres a mis compañeros de arquitectura y gustaba muchísimo. A partir de eso, pues mi esposo y yo decidimos emprender en este proyecto de Bien Dulce. Bien Dulce, en este momento de pandemia, pues está creciendo mucho, pero estamos teniendo unas adversidades que son la falta de empleomanía. Diariamente recibimos cientos de llamadas y lo que hacemos es, ¿verdad?, los orientamos porque queremos movernos más a que las personas hagan sus órdenes previas. Y algunas veces, ¿verdad?, se molestan porque no tenemos el producto que ellos desean. Muchas veces nos pasa con los bizcochos, que quieren bizcochos al momento. Y nosotros estamos trabajando bizcochos to go, pero por orden. Se hacen básicamente como 150 cupcakes al día. Es lo que nos da tiempo para hacer. Todo esto lo hemos logrado con el concepto de familia que hemos tenido, gracias a mi esposo Enrique, que ahora hace todo lo que es la planificación. Y de verdad que, aunque no estudió esto, pero es su pasión. Yo no estudié esto. O sea, yo no... La planificación, la repostería, yo no lo estudié. Yo ahora mismo pues me encargo de todo lo que es la planificación, todo lo que tiene que ver los quesitos, todo lo que tiene que ver el desarrollo y la elaboración del pan, por decir así. Un día llegando a casa me dice, mira, consigo un espacio, ya lo alquilé. Y yo, ¿cómo es esto? Si yo lo alquilé, entonces... Y de ahí pues nos movimos a un poco más concreto. Yo teníamos un dinero ahorrado y compramos horno, compramos bandejas, compramos los utensilios necesarios para crear un poquito más de productividad y masividad en el producto. Y la familia ha sido bien importante, siempre ha estado ahí diciendo presente en compra de materiales, llevo los nenes, cuando nosotros no podemos, entregar producto, y ha sido clave para el crecimiento de nosotros y para poder mantenerlo donde estamos hasta ahora. Bien Dulce siempre ha sido familiaridad, amistad, servicio uno a uno, encuentros. Es lo que nos ha definido como empresa.